hay algo que todos los seres queremos lograr de forma consciente o inconsciente. Y ese algo se va volviendo más interesante y se va convirtiendo en una obsesión en la medida en que buscamos temas sobre el conocimiento de nuestro interior. De lo espiritual, de lo divino, es aquello que pertenece a nuestra naturaleza y que nos invita a ser mejores, a avanzar y a que no adivinan qué es. Bueno, es despertar. ¿Cómo nos imaginamos despertar? Esto difiere seguramente de la conciencia de evolución de cada uno. Entendamos que no es simplemente abrir los ojos en la cama. Dentro de lo espiritual es algo mucho más profundo. Mi tema de reflexión es sobre despertar espiritualmente. Ahora bien, primero debemos entender qué es el despertar. Para ello analicemos. Primero, si buscamos en el diccionario, la Real Academia tiene 6 definiciones diferentes. Ellas son: cortar el sueño, traer a la memoria algo ya olvidado, hacer que alguien reflexione o recapacite, hacer que nazca un sentimiento. Cuando una persona abobada se hace más entendida. De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que esa palabra despertar es recordar. Oído, y vuelvo y repito, es recordar. Así que, en la medida en que seamos capaces de recordar todas nuestras vidas pasadas y aprendizajes obtenidos en las mismas, estaremos en unidad con nuestra alma y por ende seremos seres despiertos en totalidad. Suena maravilloso, ¿cierto? Pero podemos preguntar entonces, ¿cómo lograr despertar? La respuesta es por medio de la retrospección y el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar. Básico, mi querido guaso, como dice el refrán. Bueno, ¿y para qué despertar? Bueno, es muy sencillo. Si estamos despiertos, seremos más conscientes de la verdad, de lo que hacemos, por el hecho de tener la experiencia. Y si hacemos las cosas bien, estaremos entendiendo en la práctica el verdadero significado del amor. Es así de sencillo. Ya hace más de 2000 años nos decía un sabio: busca la verdad que ella os hará libres. Dijo el bardo, el poeta de Nazaret. De tal manera que el único camino que le queda al hombre, a la humanidad, es buscar la verdad, amar la verdad, decir y sostener la verdad. Pues la verdad es la vida y la vida es Dios. El todo. Por otra parte, grandes pensadores nos han dejado su legado para despertar. Es el caso de Anthony de Melo, que nos decía: los hombres verdaderamente despiertos han llegado a darse cuenta de que nunca es necesario cambiar lo que ven, sino tan solo la forma en que lo ven. Nuestro maestro Israel Rojas Romero nos decía: la mística verdadera debe nacer de un verdadero conocimiento, y entonces ya esa mística es invariable, no puede dislocarse, no puede alterarse. Jesús González Biasus nos decía: quienes estamos dispuestos a ser conscientes de las verdades eternas, que son como un huracán, son un tornado, que con el ímpetu arrollador de su fuerza en espiral, quisiera arrancar de nuestra conciencia los últimos vestigios de negatividad con que nos han anquilosado las creencias dogmáticas a través de nuestro ya largo pasado, para que una vez libres de esos vestigios, hacer allí el templo divino de la verdad esencial, de la verdad trascendente. Y así podríamos seguir indefinidamente mencionando palabras célebres de iluminados a través de la historia. Por ahora, basta con los mensajes anteriores y terminaré diciéndoles que tenemos que despertar.
Esto es como nos ilustra Guillermo Ferrara. Una persona que se despierta espiritualmente ya no puede vivir con el mismo patrón de conducta antigua, igual que una mariposa no puede volver a vivir como oruga.